Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Para dar inicio a esta ceremonia presentaré a los distinguidos integrantes del Presidium. Nos acompaña el doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está con nosotros la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco. Nos acompaña el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria. Además, es un gusto que nos acompañe el doctor Carlos Navarrete Cáceres. Y el maestro Dafni Rosado Moreno. Y es muy grato para mí presentar a quienes son hoy distinguidas por nuestra institución, la doctora Yolotzotzil Bustamante Díez. La destacada pintora Rina Lazo. Y la escritora y periodista María Luisa La China Mendoza. Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctor Vega, gracias por acompañarnos en este evento tan emotivo para todos nosotros, porque no se trata solamente de rendir homenaje a personas que han destacado en el mundo de la ciencia o de la cultura, sino específicamente a tres mujeres. Muchas gracias a las tres por haber aceptado este reconocimiento, este homenaje. Muchas gracias, René, por tanto apoyo para las actividades de difusión de la cultura en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias también por acompañarnos todos y todas los que están en otras instituciones y nos hacen el favor de estar aquí. En el marco de la celebración del 40 aniversario de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, les damos la más cordial bienvenida a este importante evento en donde se rinde un homenaje a tres mujeres destacadas por su inteligencia, capacidad, habilidad, trabajo, voluntad, valentía, generosidad, que han dejado huella en estos años y se han convertido en un verdadero ejemplo de mujer en la sociedad por sus aportes a la investigación, a la academia y a la cultura. Ellas son la doctora en ciencias Yolotzotzil Bustamante, directora general del Instituto Politécnico Nacional, la pintora y muralista Rina Lazo y la periodista y escritora María Luisa Mendoza, La China Mendoza. Celebramos con orgullo a estas tres prominentes mujeres latinas de trayectoria impecable, quienes con sus contribuciones y logros han hecho de México un orgullo internacional. Me permito señalar algunos aspectos de su destacada trayectoria. La doctora Yolotzotzil Bustamante, originaria de la Ciudad de México, ingeniera bioquímica, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, doctorada en ciencias con especialidad en bioquímica, con un diplomado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y otro en finanzas por el ITAM. En diciembre del 2009, tomó protesta como directora general del Instituto Politécnico Nacional en presencia del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, para el periodo 2009-2012. Fue ratificada como titular del Instituto Politécnico Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto para el periodo 2012-2015. En una ceremonia efectuada en diciembre de 2012 en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Hay que destacar que esta es la primera ocasión desde la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 que el Ejecutivo Federal elige a una mujer para ocupar la dirección general, cuyo nombramiento se realizó con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica de esa Casa de Estudios, que establece que será el presidente en turno quien designe a la máxima autoridad del instituto. Rina Lasso, gracias por estar aquí. Nació en Guatemala. En un momento de su niñez viaja con sus padres y hermanos a Cobán, donde vive una temporada que marca la infancia del artista por su contacto con la etnia mayaquché. Al volver a la capital, realiza estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas, y asiste al maestro Julio Urruela en la realización de los murales del Palacio Nacional. Su primera obra premiada se tituló Por los Caminos de la Libertad en 1944. En 1942, luego de obtener una beca por sus dotes artísticas en la academia, se trasladó a México a continuar estudios e ingresa a la Escuela de Arte La Esmeralda por consejo del maestro guatemalteco Juan Antonio Franco, que en aquel momento se encontraba estudiando en ese lugar. Por su talento, Rina Lasso fue seleccionada para asistir al maestro Diego Rivera en la elaboración del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, convirtiéndose en la mano derecha de este muralista mexicano en la elaboración de otros murales hasta su muerte en 1957, integrándose así al movimiento muralista de este país. Además, tiene en su haber la creación de varios murales realizados en el Distrito Federal y en otros estados de la República Mexicana, en los que destaca la temática sociopolítica, con énfasis en la cultura prehispánica, dentro de los cuales sobresale una réplica en el Museo de Antropología de México de los murales de Bonampak. Comparte su vida personal con otro artista de importancia internacional, el grabador mexicano Arturo García Bustos, que tenemos el honor de que también nos acompañe, quien fue alumno predilecto de la artista Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. María Luisa Mendoza, la China Mendoza. Periodista y escritora mexicana, nació en la ciudad de Guanajuato y se ha distinguido por una prosa con estilo muy particular, puesto en vigor en novelas, cuentos, biografías y reportajes, que ha escrito a lo largo de 60 años de ejercicio profesional. Estudió letras españolas en la UNAM y también escenografía en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue maestra de escenografía y periodismo, ha sido comentarista en televisión, participó en la política de su país, llegando a ser diputada federal por el estado de Guanajuato en el Congreso de la Unión. Fue acreedora en 1984 al Premio Nacional de Periodismo y ha colaborado con distintas publicaciones periódicas. Realizó reportajes en Chile en la época del presidente Salvador Allende, empezó escribiendo para El Zócalo, fue colaboradora y fundadora del Día y su página cultural, El Gallo Ilustrado. También ha escrito para Excelsior y El Universal. Su brillante labor en la televisión, sus ágiles comentarios periodísticos, su destacada acción en la política la han convertido en un carismático reconocido ícono de nuestra cultura. La obra de estas tres mujeres célebres refleja la brillante armonía de un gran ideal puro en esencia y que se vuelca en ella su maestría y experiencia de grandes dones al contemplar la perfección que se desprende de sus talentos, de su voluntad, claridad, orden y elegancia, características de mujeres sobresalientes que representan a la academia, a la cultura, al periodismo, a la escritura, y son ellas a las que el día de hoy rendimos este merecido homenaje. Quiero hacer una pequeña mención, le decía yo a María Luisa, la China Mendoza, que cuando yo era niña, mi papá no me dejaba verla en televisión porque decía que era muy irreverente y que yo no podía tener esos ejemplos en la televisión. Sí.
Todos debemos sentirnos orgullosos con estas tres mujeres que hoy nos representan en la ciencia y la cultura mexicana. Muchas gracias a las tres, las admiramos, las queremos, y esta, la Universidad Autónoma Metropolitana, y en especial la Unidad Xochimilco, es su casa. Muchas gracias. Es momento de escuchar a nuestras distinguidas invitadas. Cedo la palabra a la doctora Yolotzitl Bustamante. Gracias. Primero que nada, dar las gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta oportunidad y por este reconocimiento realmente no merecido. Después de escuchar las magníficas expresiones que se han dicho aquí, cuesta trabajo improvisar unas gracias. Hay que sentirlas, vienen de la entraña, vienen del sentimiento, vienen de la cabeza, pero son fundamentalmente una expresión de afecto, de gratitud a todos los que han sido amigos, conocidos, compañeros y a todas esas oportunidades que la vida me ha provisto en el camino para llegar hasta aquí. Creo que he sido una mujer muy afortunada, he tenido siempre la fortuna de estar rodeada de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Y digo compañeros de trabajo porque son los que me han hecho crecer, yo creo que más que mis compañeras de trabajo. Algunas veces el encontrarse en medios que parecen adversos, como ha sido muchas veces ser la única mujer en alguna parte, le hace a uno desarrollar ciertas habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Tuve que aprender alguna vez algo de fútbol, porque había que hablar de algo con los compañeros y solo hablaban de fútbol. De tal manera que había que aprenderse también chistes misóginos para poderlos contestar con chistes andróginos para poder contrarrestar los efectos. Y de alguna manera todo este roce con la masculinidad ha venido a ser una forma de aprendizaje muy importante que de alguna manera despertó conocimientos, despertó inquietudes y ha permitido seguir caminando en una vida que ha sido francamente maravillosa. Estar aquí con ustedes en este día es otra oportunidad que me da la vida también maravillosa. Veo muchas caras amigas, me da la oportunidad de conocer a otras caras, estar con dos mujeres increíbles y con los compañeros del Presidium que todos ellos destacan por sí solos. Ponerme a la altura de Rina Lazo y la China Mendoza no lo merezco, pero lo agradezco, lo aprecio y aquí estoy, convertida simplemente en una expresión de gracias. Ahora escucharemos el mensaje de la pintora Rina Lazo. Buenas tardes, doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, honorables miembros del Presidium, señoras y señores y jóvenes que nos acompañan en este evento. Estoy muy feliz de que mi nombre se una al de dos distinguidas mujeres intelectuales valiosas, Yolotzitl Bustamante y María Luisa La China Mendoza, con quienes comparto el homenaje Tres Mujeres con el que nos honra la Universidad Autónoma Metropolitana en el marco de su 40 aniversario. Agradezco también la iniciativa de René Avilés Favila, que con entusiasmo nos ha juntado para este reconocimiento a nuestras respectivas trayectorias, y al arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres sus valiosas palabras sobre mi obra. Después de los 100 días de encarcelamiento arbitrario que me tocó vivir en 1968
y poco antes la intervención en el campo del arte y en especial el frontal ataque a la pintura mural mexicana, que a pesar de ello le sigue dando hoy día tanto prestigio mundial a México. En mi aportación artística he buscado que mi obra penetre en los mitos y tradiciones más profundos de nuestros pueblos indígenas, heredados en el libro sagrado de los mayas Popol Vuh y en los códices que siguen vigentes en los pueblos mesoamericanos, aun cuando la globalización, la influencia de los medios va borrando de nuestras memorias un glorioso pasado. Mi obra mural, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, está inspirada en lo que me tocó vivir cuando era niña en los pueblos maya quichés, como Cobán en Guatemala, donde también pude admirar las vasijas más bellas que nos mostraban algunas escenas realistas de la vida de estos pueblos. Otro tema que me ha interesado plasmar en los lienzos que actualmente estoy pintando es el inframundo de los mayas, recientemente descubierto en las cuevas de la Candelaria, lugar al que de niña me llevaba mi madre, que vivió y creció en esos pequeños pueblos tan grandes en cultura antigua maya quiché. He escogido este camino para que con mi grano de arena aporte yo algo que nos recuerde que tenemos una gran cultura y no se pierdan nuestras raíces, que son las que nos sostienen erguidos en este mundo cada vez más global y más injusto. Nuestra identidad está en peligro por los excesos de propaganda y difusión de una economía neoliberal no ha resuelto los problemas fundamentales de desigualdad social que existen en México y en todo el mundo. Padecemos un nuevo tipo de deshumanización y una situación de abandono y desprecio a nuestras culturas originales, de cuya riqueza cultural debemos estar orgullosos. El sabernos herederos de estas grandes culturas nos fortalece y nos une contra el embate de la globalización. Me dio gusto ver la respuesta del pueblo mexicano a la adquisición del Códice Chimalpaín, que se encuentra nuevamente en tierra mexicana y donde miles de personas desfilaron este fin de semana para verlo en el Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias por este reconocimiento y mis felicitaciones a esta Casa de Estudios por su 40 aniversario de contribuir a la educación y formación de miles de jóvenes que con ilusión de tener un futuro más prometedor acuden cada día a esta universidad. Muchas gracias. Solicito a la escritora María Luisa Mendoza nos dirija unas palabras. Toda mi vida ha sido un atrevimiento. Ahora, tomar la palabra frente a estas mujeres fantásticas, tres mujeres frente a mí de primera y todo un público como es el estudiantil de esta universidad también extraordinaria, fuera de la lógica, claro, porque todos los alumnos son decentes, bien educados, cultos, inteligentes, sencillos. Yo doy clase muchas veces al año y siempre me encuentro con unos públicos de estudiantes bastante fuertes. De veras, no es una falta de respeto de su parte, sino es una manera de expresar el amor en una forma a la que nosotros los maestros no estamos acostumbrados ni nunca nos vamos a acostumbrar. Por ello mismo, este público me conmueve tanto. Esta universidad, que es la universidad de mi hermano Avilés,
agradezco mucho estar aquí frente a ustedes. Agradezco mucho al doctor Salvador León, Salvador Vega y León, porque es el mero carcamonero de esta universidad. Agradezco mucho a la rectora, que es un honor que lo sea. Mujeres, dos mujeres rectoras junto de mí. O sea, óyeme, es lo que se llama, para que sepan lo que es cajeta. Es una maravilla y un gran honor. Muchas gracias, señoras. Y tú te apellidas Sololochi Bustamante, como unos tíos que yo tengo de Guanajuato. Es un honor, como es un honor que nos traigas a la mesa el aire del Politécnico que fundó Tata Lázaro para el honor y el conocimiento de los mexicanos. También. Agradezco mucho la presencia de Rina Lazo, que es una pintora a la que yo conocí cuando era chiquita, chiquita, y ya era grandota, grandota, extraordinaria pintora. Yo la vi con su carita de niña pintando junto a Diego Rivera, que era como un volcán en erupción junto a la dulzura guatemalteca de Rina, que viene de donde era Mario Monteforte Tal Toledo, que fue tan amigo mío y tan querido, pobrecito, en paz descanse, ilustre guatemalteco que salió huyendo de sus enemigos políticos de Guatemala, precisamente con el presidente, el que te dio la beca. Ahí lo acabo de ver allí, Dios mío, bueno, estas ruinas, Arévalo, claro, estas ruinas que ven, qué cosa. Diré pocas palabras porque no estamos tampoco ya para estarnos quedando aquí hasta a dormir. Muchas gracias por oírme, muchas gracias por premiarme, muchas gracias, rectora, de veras. Se llama, mis palabras, mejor sí me niaye. Yo creí que se trataba de extraño caso premiatorio de finales de mes patrio. Y así me dediqué a despertar de la sorpresa porque no iba a tener que hablar nada y porque regresar a la Universidad Autónoma Metropolitana es muy agradable, siempre es el honor. Lo son los maestros, los alumnos, las autoridades y los directivos generosos. Allí, aquí, todos somos muy felices porque recuperamos de muchos modos el afecto ajeno, ese calorcito de cuando éramos jóvenes con nuestros libros bajo el brazo y la seguridad de un mañana siempre mejor que hoy y que ayer. El ayer de las faldas zamponas, nunca pantalones, y Wagner como el inicio demasiado elevado, con descansos de Mahler, humildemente. Luego vendría la hermosa felicidad de los Trigales, París y lo demás horrible e inimaginable. Esta mañana es otro milagro para mí con las dos premiadas acompañándome, es decir, yo acompañándolas. La presencia de alguien maestro, magistral, amigo de ejemplo y risa, regalo de mi vida, René Avilés Favila. Estamos de fiesta porque la esperanza del corazón, siempre la locura del corazón, no permite caer en la tristeza. Digo, porque vivimos una etapa oscura en nuestro México, aunque digan que vamos a la recuperación, ojalá. Son los oasis que deben de existir, con palmeras, arroyos, dátiles y mucho pasto para echarnos a leer y a llorar. Quizás sea verdad, a veces siento pasar un airecito como de buen augurio, buen amor. Han de ser los ángeles cuidándome siempre en mi inagotable necesidad de ser protegida. Mis muertos padres, mis muertos hermanos, mis hermagos de amigos y de hermanos. Es la brisa y va llegándome de Aguam Xochimilco como un ungüento mágico, devolviéndome la juventud de ustedes, el paso grácil de chiva loca
en los cerros de mi tierra, o mero arriba de la bufa, desde donde se ve Silao e Irapuato. Y nosotros echadotes en la piedra, sorbiendo agua de lluvia de los pocitos frescos de agua tan agua corostoniana. Y luego panza para arriba a atestiguar el paso de las nubes, comiendo garambullos y tunas verdes. Este premio tan premio, permitiéndome seguir viva, leer más, quizá escribir más, amar pues más hasta que me canse de tantas esperanzas. Gracias pues, ningún otro premio en la existencia mejor que el universitario es sacarle la lengua a las mafias culturales que asuelan nuestros pasos. Es decir, te lo dije, es la pertenencia de la mirada de mis perros, la pura, la digna, la bondadosa, la inteligente. Es mi techo, mi cobija, mi hogaza. Me están dando las escrituras sin hipoteca, las carreras de las 100 millas, la pluma del ángel, ahora que la necesito tanto. Y termino con palabras de mi otro hermano Héctor Azar. Vengan a ver premiar a una niña fea. Agradecemos las palabras de nuestras distinguidas invitadas y a continuación las autoridades universitarias entregarán a quienes son hoy homenajeadas un reconocimiento institucional por su destacada trayectoria. Le pedimos al doctor Salvador Vega y León, a la doctora Patricia Alfaro y al maestro René Avilés entreguen los reconocimientos. Bésame, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder. Perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.